Hola, amigos. My name is Julio Foppoli, and I want you to speak Spanish like a pro. Stage 4. Pushing your limits. You've made it to stage 4. Felicitaciones. Congratulations. In stage 4, we want to understand everything. If you feel you can transcribe the whole video word for word, play the video as many times as you need and go for it. If you feel you need some guidance instead, keep watching. In this exercise, you will have to fill out the gaps with the exact words you hear. You will listen to each segment 3 times, but the 3rd time you will have some extra help. If possible, don't use any extra help, but if you need it, just go for it. As you know, making these videos takes a brutal amount of time. If you're watching this video, you are already supporting my channel. And if you give it a like, you are helping me even more. Thank you for that. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. You can donate as little as $3 a month to support my creative process. Thank you very much for being so awesome. Let's get started. Bienvenidos a nuestra Notiloca número 6. En nuestro episodio de hoy, Anya Taylor-Joy. ¿Pero quién es Anya Taylor-Joy? A esa no la conoce ni la madre. Bienvenidos a nuestra Notiloca número 6. En nuestro episodio de hoy, Anya Taylor-Joy. ¿Pero quién es Anya Taylor-Joy? A esa no la conoce ni la madre. Bienvenidos a nuestra Notiloca número 6. En nuestro episodio de hoy, Anya Taylor-Joy. ¿Pero quién es Anya Taylor-Joy? A esa no la conoce ni la madre. Por favor, no seas ignorante. ¿De qué hablas? Anya Taylor-Joy es una joven actriz estadounidense nacida en Miami, Florida, en 1996. Y que se hizo masivamente conocida por su protagónico en la serie de Netflix Gambito de Dama. Su padre era argentino y su madre española. Por favor, no seas ignorante. ¿De qué hablas? Anya Taylor-Joy es una joven actriz estadounidense nacida en Miami, Florida, en 1996. Y que se hizo masivamente conocida por su protagónico en la serie de Netflix Gambito de Dama. Su padre era argentino y su madre española. Por favor, no seas ignorante. ¿De qué hablas? Anya Taylor-Joy es una joven actriz estadounidense nacida en Miami, Florida, en 1996. Y que se hizo masivamente conocida por su protagónico en la serie de Netflix Gambito de Dama. Su padre era argentino y su madre española. ¡Epa! Podríamos repetir la historia. Yo argentino, tú española. ¿Qué te parece si después de este informe tratamos de hacer unos gambitos? ¿Apenas nació? Sus padres se mudaron a Argentina, en donde vivió hasta los 6 años. Luego se mudaron a Londres. Así es. ¡Epa! Podríamos repetir la historia. Yo argentino, tú española. ¿Qué te parece si después de este informe tratamos de hacer unos gambitos? ¿Apenas nació? Sus padres se mudaron a Argentina, en donde vivió hasta los 6 años. Luego se mudaron a Londres. Así es. ¡Epa! Podríamos repetir la historia. Yo argentino, tú española. ¿Qué te parece si después de este informe tratamos de hacer unos gambitos? ¿Apenas nació? Sus padres se mudaron a Argentina, en donde vivió hasta los 6 años. Luego se mudaron a Londres. Así es. Anya amaba a la Argentina y por eso se negaba a vivir en Inglaterra. Desde los 6 a los 8 años no quiso aprender a hablar inglés para que sus padres regresaran a la Argentina.
Annie amaba a la Argentina y por eso se negaba a vivir en Inglaterra. Desde los 6 a los 8 años no quiso aprender a hablar inglés para que sus padres regresaran a la Argentina. Annie amaba a la Argentina y por eso se negaba a vivir en Inglaterra. Desde los 6 a los 8 años no quiso aprender a hablar inglés para que sus padres regresaran a la Argentina. Nos fuimos cuando yo tenía 6 y yo me encanta tanto Argentina que no me quería ir. Entonces yo le dije a mamá, bueno, yo no voy a aprender inglés, no lo voy a aprender. Yo vuelvo a Buenos Aires ya. Entonces lo aprendí cuando tenía 8 y... Nos fuimos cuando yo tenía 6 y yo me encanta tanto Argentina que no me quería ir. Entonces yo le dije a mamá, bueno, yo no voy a aprender inglés, no lo voy a aprender. Yo vuelvo a Buenos Aires ya. Entonces lo aprendí cuando tenía 8 y... Nos fuimos cuando yo tenía 6 y yo me encanta tanto Argentina que no me quería ir. Entonces yo le dije a mamá, bueno, yo no voy a aprender inglés, no lo voy a aprender. Yo vuelvo a Buenos Aires ya. Entonces lo aprendí cuando tenía 8 y... No le gustaban los días grises de ese país, que contrastaban muchísimo con los soleados y toda la naturaleza que veía en Argentina. Es muy diferente a Argentina, tipo, venís acá, tenés el sol, tenés mucha naturaleza y de repente estás en Londres y es muy gris. No le gustaban los días grises de ese país, que contrastaban muchísimo con los soleados y toda la naturaleza que veía en Argentina. Es muy diferente a Argentina, tipo, venís acá, tenés el sol, tenés mucha naturaleza y de repente estás en Londres y es muy gris. No le gustaban los días grises de ese país, que contrastaban muchísimo con los soleados y toda la naturaleza que veía en Argentina. Es muy diferente a Argentina, tipo, venís acá, tenés el sol, tenés mucha naturaleza y de repente estás en Londres y es muy gris. So if you like these types of materials, please help me out by giving the video a like and subscribing to the channel if you haven't done it yet. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. You can donate as little as $3 a month to support my creative process. Thank you. Muchas gracias. Now it's time to check how well you did. Bienvenidos a nuestra Notiloca número 6. En nuestro episodio de hoy, Anna Taylor-Joy. ¿Pero quién es Anya Taylor-Joy? A esa no la conoce ni la madre. Por favor, no seas ignorante. ¿De qué hablas? Anna Taylor-Joy es una joven actriz estadounidense nacida en Miami, Florida, en 1996 y que se hizo masivamente conocida por su protagónico en la serie de Netflix Gambito de Dama. Su padre era argentino. Y su madre, española. ¡Epa! ¡Podríamos repetir la historia! Yo argentino, tú española. ¿Qué te parece si después de este informe tratamos de hacer unos gambitos? Apenas nació, sus padres se mudaron a Argentina, en donde vivió hasta los 6 años. Luego se mudaron a Londres. ¡Así es! Annie amaba a la Argentina y por eso se negaba a vivir en Inglaterra. Desde los 6 a los 8 años no quiso aprender a hablar inglés para que sus padres regresaran a la Argentina. Nos fuimos cuando yo tenía 6 y yo me encanta tanto Argentina que no me quería ir. Entonces yo le dije a mamá, bueno, yo no voy a aprender inglés, no lo voy a aprender. Yo vuelvo a Buenos Aires ya. Entonces lo aprendí cuando tenía 8 y... No le gustaban los días grises de ese país, que contrastaban muchísimo con los soleados y toda la naturaleza que veía en Argentina. Es muy diferente a Argentina, tipo, venís acá, tenés el sol, tenés mucha naturaleza y de repente estás en Londres y es muy gris. En este momento siento unas ganas... And this is the end of stage 4, pushing your limits. Would you like me to make more videos like this one?
Please let me know what you think in the comment section below. I would love to hear how these activities are helping you improve your listening skills. My name is Julio Foppoli, and remember, I want you to speak Spanish like a pro. I'll see you soon.